encantada. Hola, Marina, què tal? Com va? És un dels responsables que aquesta col·lecció única de corals en el món funcioni com toca, no? Exacto. Què estaves fent ara? Pues mira, aquí estamos ahora en nuestra granja de corales y ahora estamos mirando un poco la temperatura. Porque son unos animales, aunque mucha gente se cree que son plantas, pero no es así, son animales. ¿A quina temperatura han d'estar? Pues ahora más o menos tenemos a 23 grados, pero puede ir variando, depende de la especie de coral. Si es mediterráneo, si es tropical, incluso dentro de los tropicales, también los tenemos a diferentes temperaturas. ¿Y durante todo el año siempre han de tener la misma temperatura? ¿Eso depende de las estaciones? También lo que intentamos hacer es recrear su hábitat fielmente, ¿no? Entonces también variamos la temperatura como en su medio natural. O sea, en invierno es un poquito más frío y en verano un poco más caluroso, ¿no? Un poco más caliente. I com els vas ensenyant i anant mirant, perquè són uns animals molt estàtics, ¿no? Però curiosament molt delicats també a la vegada. Sí, aquí mismo aquí tenemos una especie que se llama Stilophora. Y en esta especie tiene un crecimiento bastante rápido, pero lo normal en corales es que sea muy lento, Pueden estar varios años en cuarentena hasta que los tenemos en exhibición, ¿no? En nuestros tanques en el acuario. ¿Y quina vida tenen d'anys els corals? Depende muchísimo, incluso esto no se sabe, tienen muchos cientos de años. La alimentación tenemos varios tipos, tenemos zooplancton, que son como unas microgambas muy pequeñitas, y luego tenemos un triturado de pescado, que es como un jugo que también le damos, y luego fitoplancton también, que es una especie de alga marina. Entre ellos también hay competición, ¿no? Si ¿Qué competición? De la misma especie se llevan bien, pero dos corales de diferentes especies, pues igual pueden pelear por espacio.